Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Bienvenidos a Informe 4, aquí por la pantalla de Next Televisión. Damos comienzo a este habitual espacio de noticias por la pantalla del Canal 7 de Personal Flow. Llegando a la previa del fin de semana, con un buen clima aquí en la Sierra de Córdoba y, por supuesto, con muchas noticias que te estaremos mostrando a lo largo de estos próximos 60 minutos. Me acompaña, como siempre, Emiliano Costa. Él está a cargo de la dirección de este noticiero y nos presenta a continuación los principales títulos del día. Nos hemos juntado con Eduardo, como decís vos, un tema cordial, o sea, nosotros los dos nos tenemos mucho respeto de las personas que somos, pero bueno, hoy hay una planteada diferencia política sobre lo que viene haciendo la gestión y Eduardo considera que él quiere ser candidato y bueno, si no encontramos una solución a ese paso, obviamente que se llegarán a internas para poder dirimir el año que viene el candidato para las elecciones generales. Va a ser una experiencia nueva, a pesar de que hace 25 años que lo hago desde San Antonio. Este año ya no contamos con los predios del ferrocarril, porque bueno, el ferrocarril, gracias a Dios, ya está funcionando. Así que hemos decidido cambiar el lugar donde comúnmente lo hacíamos, como un desafío nuevo, y traerlo al ingreso del pueblo, al polideportivo que está al lado de la escuela. Lamentablemente, y le pedimos disculpas a los cordobeses, hoy tenemos que llamar a una asamblea general para continuar el plan de lucha que viene desde el 14 de marzo, estableciendo una serie de inconvenientes que la empresa no le ha dado respuesta a ninguno de ellos. Allí tenías el adelanto y, por supuesto, hay mucho más para mostrarte en nuestro noticiero, en esta edición de día viernes que nos lleva a las calles. Me dicen de Valle Hermoso, ¿eh? Nos vamos a ir para ese lado para mostrarte las imágenes del día, que bueno, dan cuenta de esto, ¿no? Una jornada agradable, fresca, es cierto. Habíamos anunciado que iba a ser un viernes bastante, bastante frío, pero bueno, con el sol que dice presente a esta hora de la tarde, las cosas han cambiado bastante, está mucho más agradable. El perrito confía acá, ¿eh? Como diciendo, ¿cuándo arranca el fin de semana? ¿Cuándo me toca descansar? Bueno, ya está anticipándose, por supuesto. 14 grados 2, la temperatura a esta hora de la tarde, como te digo, no hace calor ni mucho menos. Es una temperatura templadita que tenemos a esta hora, que nos permite un respiro después de lo que fue una mañana bastante, bastante fría, por cierto, y lo que se espera también sea una noche muy fría. De hecho, hay mínimas que estarían cercanas a los 0 grados e inclusive en algunos casos, en algunas localidades, por debajo de esa marca para lo que va a ser la noche de este día viernes y la madrugada del día sábado. Ya durante el transcurso del fin de semana vamos a ver que las temperaturas van a ir subiendo, se va a poner mucho más agradable, pero bueno, para eso tendremos tiempo de desarrollarlo ya en el final de nuestro noticiero. La cámara viajera de Claudio Vera, Valle Hermoso entonces, las imágenes del día aquí para Informe 4. Primera noticia, nos trae a la falda. Durante la semana escuchamos el testimonio de Eduardo Cacho Ardú, el ex intendente de la falda, dando cuenta de lo que podía llegar a suceder respecto de la interna del radicalismo. Y lo ponemos en esta frase como interna porque da la sensación de que ese es el camino, ¿no? En principio, después de la reunión que tuvieron tanto Ardú con el actual intendente de la falda, con Javier Dieminger, los dos, bueno, manifestaron su deseo de ser candidatos de cara a las elecciones de 2023. Pero aparte de la palabra Ardú, también quería tener la palabra del actual intendente de la falda para que también nos dé su parecer si el camino finalmente será una interna rumbo a aquellas elecciones. Esto nos dice. Bueno, obviamente que nos hemos juntado con Eduardo, como decís vos, un tema cordial, o sea, nosotros los dos nos tenemos mucho respeto de las personas que somos, pero bueno, hoy hay una planteada diferencia política sobre lo que viene haciendo la gestión y Eduardo considera que él quiere ser candidato y bueno, si no encontramos una solución a ese paso, obviamente que se llegarán a internas para poder dirimir el año que viene el candidato para las elecciones generales, ¿no? ¿Tu opinión es que hay que evitar las internas o hacen bien las internas dentro del partido? Mira, yo soy más conciliador, ¿no? Yo creo que está bueno hablar, de trabajar todo en conjunto y creo que se pueden conseguir los espacios. Pero bueno, la interna también es un paso democrático para elegir un candidato. Entonces, bueno, si no se llega a esa conciliación, no hay forma, obviamente, que se utilice ese método, ¿no? Más allá de que suele ser casi natural de que se busque por lo menos un segundo periodo los intendentes, las autoridades, en este caso está la pandemia de por medio y muchos intendentes hoy reclaman eso, ¿no? Nos faltó esa porción de tiempo para trabajar como queríamos, materializar proyectos. ¿Hay de esto en esta situación? Sí.
Yo trabajé para que la falda tenga un cambio, se sienta un cambio real de nuestra ciudad. Lamentablemente la pandemia nos truncó muchas de las cosas que queríamos hacer. Sin embargo, hemos demostrado que hemos podido gestionar y que lo que hemos prometido lo hemos cumplido. Pero bueno, nos quedó ese gusto amargo de poder transitar una gestión fuera de otros ámbitos. Nadie iba a pensar en una pandemia que iba a suceder. Pero bueno, por eso estamos tratando de buscar esa reelección, un segundo periodo, bueno, para demostrar que se pueden hacer muchas cosas más para la ciudad todavía. ¿Van a haber más reuniones con el ex intendente o es una cuestión que son dos opiniones, digamos, que no van a encontrar un punto medio? No, no, seguro que reuniones va a haber. Nosotros, obviamente, que esta reunión que habíamos mantenido en privado, hoy la tenemos que trasladar a nuestro comité, al comité radical. Y otra de las aristas que tiene esto es que nosotros estamos dentro de Juntos por el Cambio, entonces también tener la participación de los otros partidos que conforman esta alianza para bueno, que estén enterados de la situación esta y poder entre todos buscar una solución. Para tus adentros y ya con tu experiencia política, ¿crees que durante este camino con el diálogo se llegue a buen puerto o definitivamente, y esto te vuelvo a decir, para tus adentros, ¿crees que hay interno? Mira, en función de las diferencias que hay, ¿no? Sí, sí, sinceramente te digo que para mí se puede solucionar. Veo una tesitura firme sobre la postura, así de complicada en ese ámbito, pero bueno, viste que todas las cosas van cambiando día a día, veremos la evolución, como te digo, todavía falta tiempo para que esto se dirima, habrá que poner la fecha de las elecciones, que se hace 6 meses antes de la fecha predestinada, y de ahí 90 días antes para llevar adelante una interna, así que bueno, veremos en el transcurso del tiempo a ver si se puede llegar a mejorar esa situación y si no, a ver cómo se llega a este ámbito. Bueno, esta semana ha sido una semana de movilizaciones en Córdoba Capital. Por un lado, el reclamo del gremio del SUEM, pero por otro lado también lo importante que se está dando por estas horas tiene que ver con el reclamo que realiza el sindicato de Luz y Fuerza, quienes denuncian un desmantelamiento en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en la EPEC. Charlamos con Gabriel Suárez, el secretario general del gremio, que esto nos cuenta. Lamentablemente, y le pedimos disculpas a los cordobeses, hoy tenemos que llamar a una asamblea general para continuar el plan de lucha que viene desde el 14 de marzo, estableciendo una serie de inconvenientes que la empresa no le ha dado respuesta a ninguno de ellos. En este transitar de ese tiempo, y mejor dicho desde el 2018 a la fecha, hemos tenido persecuciones permanentes de parte de quienes conducen la empresa por una directiva indudablemente del gobierno de la provincia de Córdoba, de quite de la tutela sindical, la intencionalidad permanente de no permitir el desarrollo de la actividad gremial, y ahora nos damos cuenta bien, ¿por qué? Porque estas tercerizaciones, debido al vaciamiento, con los retiros voluntarios, la pasividad anticipada, con el tema de no cubrir los cargos dejados vacantes por la gente que se jubiló, los compañeros fallecidos, que no han entrado su hijo, lamentablemente a la empresa ha terciarizado y ha cerrado un montón de sectores, muchos, automotores, toma de estado, medidor y conexiones, pérdidas no técnicas, bueno, un sinfín de terciarizaciones que nosotros siempre veíamos que nos llamaba poderosamente la atención esta decisión tan rápida tomada por la empresa, siempre sabiendo que hay una intención de privatización, dejar un EPEC residual, y de esa manera proceder en el avance permanente sobre la tercerización. Cuando investigamos la tercerización y con una inspección que solicitamos en el Ministerio de Trabajo de la provincia para verificar específicamente la papelería de cada una de las empresas tercerizadas, empezamos a descubrir que la última, que fue medio demasiado rápido a nuestro entender, porque la empresa está obligada a respetar la ley de contabilidad de la provincia, como así también está obligado a ser controlado por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Entonces descubrimos que las empresas privadas, las tercerizadas, que realizan tareas permanentes nuestras, que nos están pagando los sueldos y nos trasladan, nos mandan a hacer otro tipo de tareas. Estas empresas están radicadas su domicilio en Buenos Aires. Cuando en Buenos Aires se está planteando la estatización de la energía, estas empresas ya están haciendo de alguna manera asentamiento en la provincia de Córdoba. Pero lo que es más grave, que hemos descubierto empresas fantasmas donde no hay ninguna respaldatoria legal para que una empresa de la magnitud de EPEC pueda llegar a dar una licitación a una empresa inexistente.
Bueno, esto fue lo que generó, de alguna manera, el hartazgo de los trabajadores. No hay diálogo con la empresa, no hay ingreso de personal, no hay la posibilidad de desarrollar tranquilamente la actividad sindical. La empresa permanentemente vive hostigando. Yo, como recién, de alguna manera, venía manifestando, estoy recorriendo los sectores de trabajo para que a la gente no la estén apretando. Y bueno, esto determinó la asamblea de hoy, la continuidad del plan de lucha, y la asamblea de hoy va a resolver cómo continuamos en todo este tiempo hasta que se genere una mesa de diálogo, haya escrito ingresos de personal, se eliminen las terciarizaciones y empecemos a caminar, a transitar un camino de conciliación, de diálogo, que no existe desde el 2018 a la fecha. Gabriel, ¿esto repercute en todo el ámbito territorial de la provincia o está focalizado puntualmente en la ciudad de Córdoba? Está focalizado específicamente en Córdoba capital, que es donde se concentra la única organización sindical que tiene convenio colectivo de trabajo y la que tiene la mayor representación de los trabajadores en el ámbito de la empresa provincial de energía. En las demás lugares del interior provincial, que pertenece al sindicato hermano de Villa María o al sindicato hermano de Río Cuarto, ellos tienen otra metodología. Ellos han aceptado modificaciones convencionales, ellos no están en medida de fuerza, lo que sí estamos somos nosotros, que en definitiva somos los que más cantidad de trabajadores dentro de la empresa provincial de energía tenemos, y somos los que tenemos la mayor representación. Por eso el gobierno de la provincia de Córdoba, el ministerio donde depende la actividad nuestra, nos ha cerrado de alguna manera el diálogo, porque no aceptan de que Luis Fuerza Córdoba haya resistido el convenio, lo haya mantenido, y que pueda decir con mucho orgullo, al margen de las presiones, que Luis Fuerza Córdoba tiene convenio y lo va a seguir defendiendo, y va a defender una empresa estatal integrada, cordobés y pública. En La Falda, desde Estudio Contable MSF, le brindamos una exclusiva atención personalizada. Contadora Pública Nacional, Melisa Silvana Freire. Asesoramiento contable, impositivo, laboral, societario, entes sin fines de lucro. MSF, excelencia profesional. Los esperamos en San Lorenzo 195, Oficina 2, 3548-637470. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio. Algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Los verdaderos manjares de la cocina española, encuéntralos en Lo del Gallego Resto. Marisquería, la mejor selección de rabas y langostinos, cazuelas y paellas, jamón ibérico, gambas al ajillo, comidas para llevar o para degustar en nuestro local de Avenida Edén 574, La Falda. Llámanos al 3541-616604. Lo del Gallego Resto, definitivamente distinto al resto. Opera con criptomonedas Invensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son política para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la comuna.
De tu viejo podés heredar muchas cosas. El equipo de fútbol, sus pasos de baile, cocinar. Y también heredaste de tu viejo saber dónde están las mejores ofertas. Aprovechá hasta un 40% y hasta 18 cuotas sin interés en el mejor regalo para papá. Este Día del Padre está en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, lo habíamos adelantado aquí en Informe 4. Valle Hermoso se viste de fiesta. Esto va a ser el próximo día lunes con el desarrollo de las fiestas patronales en honor a su santo patrono, a San Antonio. Con, bueno, lo que será la misa, el desfile, la procesión, las agrupaciones gauchas presentes, por supuesto, y un hermoso show artístico que estará cerrando la jornada. Hoy, en conferencia de prensa, las autoridades de Valle Hermoso presentaron el evento y vamos a escuchar un extracto de la misma en donde hablan el intendente Jorge Caserio y también quien es la encargada de Inspección General, Florencia Di Biase. Va a ser una experiencia nueva, a pesar de que hace 25 años que lo hago desde San Antonio, junto con otra gente que también me acompañó desde esa época. Este año ya no contamos con los predios del ferrocarril, porque bueno, el ferrocarril, gracias a Dios, ya está funcionando, así que hemos decidido cambiar el lugar donde comúnmente lo hacíamos como un desafío nuevo y traerlo al ingreso del pueblo, al polideportivo que está al lado de la escuela. Eso también es una prueba piloto para ver, sabemos que va a haber mucha gente, para ver cuánta gente cabe, porque la idea es poder este verano traer espectáculos importantes. El escenario es un escenario, como les dije antes, es más del doble del escenario que comúnmente hacemos. Los sectores de los puestos va a estar, son 22 puestos que va a haber, entre los puestos con fuego, son todas instituciones intermedias, los puestos, y son todos totalmente gratuitos. Están los puestos con fuego y están los puestos de dulces, que también se utilizan como comúnmente a la tardecita el baile. En esa parte van a tener los dos puestos, las agrupaciones gauchas, y este va a ser un patio todo con diferentes mesas y demás para que puedan estar cómodos y puedan sentarse todos, que van a ver el espectáculo totalmente del escenario y los puestos de comida de la estudiante van a estar acá y los de los gauchos van a estar acá. Bueno, es un desafío grande porque con la nueva disposición y la nueva ubicación que va a tener la fiesta patronal en este año, vamos a tener que realizar un operativo realmente contundente. El área de inspección general va a estar trabajando desde las 7:30 de la mañana con la colocación de vallas y encintado de todo lo que son las calles perimetrales. Y el corte en sí de lo que es la ruta, que en realidad se va a hacer un corte desde lo que sería la altura de Paseo Conciencia hasta el guardarrail pasando el Santo. Va a ser desde las 10:30 de la mañana que comienza la misa hasta que el último de los gauchos ya pase a caballo y esté ingresando al predio. Todo esto por una cuestión no solamente de seguridad para los jinetes, que es muy importante porque bueno, los caballos son animales y de pronto no podemos hacer un trabajo matemático, y a su vez también para brindarle seguridad a todo lo que es tránsito. Todo este recorrido va a estar obviamente asistido por inspectores, por policía de la provincia, y tenemos comprometido también la asistencia de policía caminera que nos va a colaborar para que todo esto sea exitoso y sin ningún tipo de riesgo para los vecinos y para el tránsito en general, que sabemos que es un lunes a la mañana. Generalmente en el tránsito, digamos, durante la semana, el lunes es un día que tiene bastante más fluidez y en un horario pico. De Valle Hermoso nos venimos a La Falda y al trabajo que viene realizando el área de obras públicas. Trabajos que tienen que ver con el anfiteatro, así se dice, municipal Carlos Gardel, allí donde bueno, se están realizando algunas obras importantes en la previa de lo que es el Festival Nacional de Tango. Y por otro lado también el trabajo que se había anunciado respecto a los accesos a los diferentes clubes. Ya sabemos, oportunamente se estuvo realizando la obra allí en las cercanías del Club Río Grande y en este caso en la zona de Villa Caprichosa con lo que es el acceso al Club River Plate de La Falda. Ambos temas lo charlamos con el encargado del área, con Eduardo De Vita. Sí, señor. Bueno, hace rato que lo tenemos como pendiente, pero se sumaron los clubes, Calle Las Lomas,
La sala de prensa o de usos múltiples que se está haciendo acá por el Boulevard Antialighieri, moraleja, decidimos hacer un parate en la fábrica y bajar un poco el stock de adoquines y eventualmente el personal abocarlo a esta tarea. Bien, porque bueno, acá en el anfiteatro nos vamos a situar en el lugar, se está haciendo esta importante obra de una nueva vereda, digamos, y el playón enfrente, y también la sala que va a ser lateral, ¿no? Tal cual, ahí vamos a tener 105 metros, que como dije, va a estar destinada a una sala de prensa, pero va a ser usos múltiples, es toda estructura tradicional. Mañana en principio se estaría vertiendo, tirando el hormigón para losa, así que pensamos que antes de, bueno, nos corren los tiempos, antes de que empiece el tango, tenemos que tener la lista. Y está todo listo, esta sí, parte señor, de vereda, que son las obras previstas para este año, antes del festival, digamos. Exactamente. Bueno, son varias, así más pequeñas. Mañana estamos inaugurando, le doy la primicia, en el corralón municipal, baños nuevos y aparte un comedor para el personal. Están invitados a las 10 de la mañana. Y bueno, esto que hay que terminarlo, más la calle Las Lomas, más ayer se ha terminado también el Club La Falda, en calle Miguel Abuelo, de punta a punta, con las bocacalles y todo. Así que, bueno, estamos... creo que cumpliendo con los objetivos. Para mí veníamos un poco retrasados, pero se nos cruzaron algunas cosas en el camino, esto es así. Bueno, y hablando de la entrada de los clubes, destacar que en el ingreso arriba tal vez va a ser una de las obras más importantes relacionadas con los clubes. El Miguel Abuelo al fondo, frente al club, está postergado, se va a hacer, ahí hay una plazoleta, inclusive le están buscando el nombre, en realidad son está terraceado y van a ser dos o tres niveles donde se van a poner algunos juegos, alguna estatua, algo simbólico inherente al tema, pero está previsto para después de que pase todo este bloque que tenemos, que en realidad nos lleva puesto. Ingeniero, y no obstante ello, sabemos que siguen surgiendo interesados en comprar parte de la producción de La Falda, ¿no? Hablamos de otros municipios. En realidad se ha concretado ya con el municipio de Tulumba, otra operación por 800 metros más, sería la tercera operación en otro municipio, y estamos en conversación, está casi cerrado con la Municipalidad de Huerta Grande para hacer una calle en común donde aportaríamos los adoquines del municipio de La Falda. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. A partir del 1 de mayo, la cooperativa La Falda presta el servicio de desagües cloacales en la localidad de Valle Hermoso. La factura del mes de mayo se abona en junio. A las deudas de septiembre 2021 a abril 2022, las podrás pagar sin intereses ni recargos, en un solo pago o concretando un plan de cuotas durante este mes de junio. Comunicate al 3548-573415. Al servicio lo mantenemos entre todos. Cooperativa La Falda. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. La Municipalidad de Córdoba y el Ente BioCórdoba te invitan a participar de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Este 15 y 16 de junio, Córdoba será sede de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Una oportunidad única donde vas a poder disfrutar de disertantes internacionales, una feria de economía circular, experiencias circulares, simposio de movilidad eléctrica, la Bienal de Diseño y más de 100 propuestas amigables con el planeta. El acceso es público y gratuito. Más información en cumbremec.córdoba.gov.ar.
la economía circular es un nuevo mecanismo de producción y un nuevo mecanismo de consumo. Esto reduce claramente la contaminación y al seguir los compromisos globales vas vinculándote con las líneas de acción de las futuras ciudades, haciéndola más vivible para la gente. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Impidiendo la circulación, detenemos a los padres que llevan a sus hijos al colegio, a la empleada que tiene que llegar a la otra punta de la ciudad o al comerciante que intenta recuperarse en tiempos difíciles. No perdamos la empatía y respetemos el derecho de todos. Todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. De tu viejo podés heredar muchas cosas. El equipo de fútbol, sus pasos de baile, cocinar. Y también heredaste de tu viejo saber dónde están las mejores ofertas. Aprovechá hasta un 40% y hasta 18 cuotas sin interés en el mejor regalo para papá. Este Día del Padre está en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Se viene la tercera fecha del Campeonato Provincial de Rally, el Rally Cordobés, que tendrá en esta edición la fecha denominada Día de la Bandera. Tendrá epicentro en Villa Carlos Paz, pero tendrá un recorrido que va a tener también lugar en otros caminos que son clásicos también del rally mundial y con una particularidad es que será completamente disputada sobre superficie de asfalto. También otro tema importante para destacar en esta edición del rally cordobés es la vuelta después de 25 años de su debut de Federico el Coyote Villagra, quien va a estar corriendo con un Toyota acompañado ni más ni menos que de su hijo en la navegación. Bueno, todo esto se presentó en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio en la sede municipal de Villa Carlos Paz. Ahí estuvieron nuestros colegas de Next TV Villa Carlos Paz y pudimos escuchar, bueno, la palabra del intendente, de Daniel Gómez Gesteira, y también quien es el encargado de la Asociación Cordobesa de Rally, Gustavo Becaría. Fortalecer nuestra identidad, el rugir de motores significa ruido a familia, porque nos visitan de todo el país en un evento de estas características que también se va a asemejar a muchas de las postales que vemos en rally de Europa, a la costa o a la vera de un lago, pero también con la característica del asfalto. En definitiva, agradecer, creo que este reconocimiento a nuestros veteranos y tener el nombre en el calendario es fundamental. Nosotros también en cada ciudad intentamos, también nosotros tenemos en cada comunicación oficial, nuestros héroes son Malvinas. Creo que ese reconocimiento es el reconocimiento diario a estos veteranos, a estos combatientes que en el día a día forman parte tan importante de nuestra comunidad. Y efectivamente, nuevamente, un evento con una característica muy importante desde lo turístico, que va a importar también que se haya una cascada en términos de la utilización de nuestra infraestructura de índole gastronómica, hotelera, que importa también fortalecer el esquema de la economía. Es una carrera 100% en asfalto. Córdoba nunca lo había tenido la posibilidad de hacer un rally de esta naturaleza, con tramos tradicionales, con tramos que son realmente muy, muy lindos, que han despertado obviamente la atención de muchos, no solamente de los habituales del campeonato, sino gente que no estaba participando y que de otras provincias que se vienen a correr justamente por las características que tiene la carrera. El día sábado la competencia va a tener dos pruebas especiales. Una es la prueba especial que es de la rotonda, dame letra vos. La rotonda de Copina, claro. Hasta Copina, hasta Río de la Suela. Y de ahí venimos a correr un super especial en la costanera, en la parte nueva de la costanera, largando desde la calle Nahuel Huapi y viniendo hacia viniendo para lo que es el parque de asistencia, que está en donde se hace tradicionalmente el parque de asistencia del rally mundial. Es un super especial cortito, son 2.500 metros, 2.400 metros, pero entretenido para manejar, que está bueno para verlo. Y el día domingo son tres pruebas especiales que se van a repetir en dos veces, en dos oportunidades. La primera es de Falda del Carmen hacia el observatorio. La segunda prueba especial es de Cuesta Blanca hacia esta rotonda y de la rotonda nuevamente hasta Río de las Suelas. Son las tres pruebas especiales que se van a repetir en dos oportunidades, y siempre con el epicentro, obviamente con el parque de asistencia aquí en Carlos Paz. La verdad que la expectativa que se ha generado es muy buena por lo que significa esta carrera, que
seguramente, y me animo a decirlo antes que haya pasado la carrera, que son de este tipo, empezar a usar el asfalto, creo que llegan como para quedarse. Me parece que ya es una va a ser una buena opción y que llega para quedarse este tipo de carrera con esta característica. Bueno, todo un clásico del rally cordobés. Allá por los 80 se realizaba una edición del rally del Día de la Bandera. Era una de las primeras que unía a Punilla con el Valle de Tras la Sierra. Y de alguna manera, bueno, también se viene a reeditar esto en esta edición 2022, parte de la competencia del rally cordobés, que tendrá presencia Carlos Pacense también, uno de sus pilotos, Nicolás Armesto. También tuvo la oportunidad de charlar con nuestros colegas de Villa Carlos Paz, al igual que Darío Anderegen, que es uno de los organizadores de la carrera. Primera vez en asfalto, así que esperando con ansias que llegue el día viernes para el reconocimiento de caminos y ya el sábado estar largando acá en Carlos Paz, primero en Copina y después venir a Carlos Paz, donde vamos a tener a toda la familia, amigos, todos los conocidos que siempre te hablan de rally. Bueno, esta vez están todos invitados a partir de las 3:20 de la tarde acá en la costanera, con entrada libre y gratuita, como decían, y bueno, esperamos redondear una buena carrera. El último año que se corrió, 2015, tuve la suerte de ganarle esta carrera, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible, por si no podemos ganarla, pero tratar de estar ahí siendo protagonistas. ¿Presión extra para vos hacer de local acá? Siempre es una presión correr de local, pero bueno, hay que manejarla. Ya tenemos experiencia que nos van a permitir, calculo, manejar esa presión. Está en una categoría muy competitiva el RC5, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas y las claves para el asfalto? La verdad que la categoría RC5 es la de mayor crecimiento en este último tiempo. Están largando un promedio de 30, 35 autos en esa categoría. Entonces, bueno, hay que lograr una buena puesta a punto para el asfalto, que es incertidumbre para todos. Hay gente que ya tiene experiencia que viene de la pista. Nosotros no la tenemos, pero bueno, estuvimos haciendo pruebas y calculamos que para el día sábado vamos a estar bien óptimos para la largada. No tiene una limitación de horario para que entre el público, ya que el público va a poder ingresar siempre del lado de las casas y no del lago, no va a haber nadie. Va a estar muy delimitado con cintas. O sea, va a haber personal policial, va a haber seguridad urbana y no vamos a tener mucho problema de seguridad porque vamos a hacer bolsones para los públicos y no van a tener problema de horario. Si se larga a las 15:30, pueden ingresar 15:30 o inclusive una vez después que haya largado, puede ingresar el público. Vamos a tratar de que la costanera y la avenida Iría, tratar de agilizar el tránsito para que los autos salgan y vuelvan a ir rápido al parque de asistencia. Pero el público no va a tener ningún inconveniente de llegar 5 o 10 minutos antes al super especial. Sí les aconsejamos que vayan porque va a haber ciertos movimientos de los autos, los rally leyenda que van a estar pasando. O sea que la actividad va a comenzar 14 horas más o menos. Bueno, de la calle Medrano para el Monumento Augusto va a estar totalmente cortado el público, o sea que la gente puede llegar hasta Medrano y de ahí subir, y va a estar cortado frente al portal del lago ese pedazo que lo pueden esquivar por atrás, porque ahí vamos a hacer vamos a poner los autos de las leyendas, todo, y vamos a ir tratando de sacar de a uno para que vayan entreteniendo un poco a la gente. La Casa del Herraje. Gran variedad en artículos de ferretería, cortinería. Todas las marcas en artículos de electricidad, agua, herrajes para muebles y obras. También bulonería. Todo tipo de herramientas. También eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Encontranos en Florida, esquina Islas Malvinas. Altos del Gigante. La Falda. Celular 3548 401747. El intendente Martín Yayora participó de la habilitación del Parque Industrial de la Cámara de Comercio Exterior. Se trata de un espacio que mejorará el rendimiento del sector productivo y exportador cordobés. A la vez, agradeció la predisposición y el trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y el Gobierno Provincial, que permiten el avance de este importante proyecto que beneficiará a los cordobeses. Le agradezco en nombre de todos los cordobeses, a la CASET, a los empresarios, a los emprendedores, por haber realizado esta maravillosa inversión que nos va a permitir contar con este gran parque industrial.
y hoy estamos viviendo un momento muy importante en el desarrollo del Parque Industrial de Casec y del Centro de Servicios para el Comercio Internacional, de la mano de la habilitación que nos ha dado la Intendencia de Córdoba y todo el apoyo que estamos teniendo también del gobierno de la provincia. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. En Ciudad de Córdoba, hacemos. El gobernador Juan Schiaretti entregó los primeros 70 créditos hipotecarios en el marco del programa 10.000 Viviendas, a través de la línea Vivienda Semilla. En total, se entregarán 6.500 oportunidades, más otras 3.500 financiadas por el Banco de Córdoba. En la oportunidad, el gobernador anunció el aumento del monto de financiamiento a 2.600.000 pesos para que más familias cordobesas sientan más seguridad y tranquilidad y puedan concretar el sueño de construir su propia casa. Continúan abiertas las inscripciones en cba.gov.ar y el segundo sorteo será el próximo 29 de abril. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. De tu viejo podés heredar muchas cosas. El equipo de fútbol, sus pasos de baile, cocinar. Y también heredaste de tu viejo saber dónde están las mejores ofertas. Aprovechá hasta un 40% y hasta 18 cuotas sin interés en el mejor regalo para papá. Este Día del Padre está en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Tras los incidentes ocurridos el pasado día sábado en los partidos de inferiores entre el Sportivo Huerta Grande y el Atlético La Falda, particularmente en el partido de la cuarta división, donde se vio involucrado un jugador de la cuarta y el árbitro del partido, que terminó hospitalizado debido a los golpes recibidos, había muchas versiones que indicaban de que posiblemente se pudiera tomar la decisión de suspender la fecha de la Liga Departamental de Fútbol. Más habida cuenta de que durante la semana, y por hechos similares, la Liga Cordobesa de Fútbol decidió justamente suspender cada una de las divisionales de cara a este próximo finde. No va a pasar eso en Punilla. Finalmente se ha tomado la resolución de que se siga jugando, aunque con algunas advertencias, algunas sugerencias hechas de parte de la dirigencia de la Liga Departamental para con los clubes, para con los dirigentes y los propios cuerpos técnicos y jugadores. Charlamos vía telefónica con el presidente de la Liga, con Raúl Mendoza, que cuenta todos los detalles. Esto estamos viendo, bueno, que es algo que se está dando en todos lados, en toda la Liga. Nosotros ayer tuvimos reunión tanto con la jefatura de la Policía de la Provincia como con la Federación Cordobesa de Fútbol también, donde, bueno, tratamos estos temas porque no es solamente lo que ha ocurrido en Liga Cordobesa, sino está pasando en todas las ligas. Entonces, la decisión de parar el fútbol, bueno, ha sido una decisión de la Liga Cordobesa que no ha abarcado ni a la Federación ni a todas las ligas por el momento. ¿Esa decisión parte de la Liga Cordobesa o fue alguna imposición, algún pedido de las autoridades, Raúl? No, eso es una decisión de la Liga Cordobesa de Fútbol en la cual es que ellos tomaron esta determinación de detener el fútbol, calculo que por una semana. Uh-huh. O revisando la situación de las cosas. Claro. Ahora, Raúl, convengamos una cosa, que no son hechos, digamos, donde se involucra una cantidad de gente en especial cuando
cuando hablamos de violencia en el fútbol aquí en la Liga Departamental, ¿no? Son hechos sí. puntuales por allí que se van dando, pero que muchas veces ha ocurrido que ha involucrado a jugadores, por así algo que nos sorprende cuando tendría que ser otra la conducta, ¿no? ¿Cómo se avanza en esto para evitar ese tipo de problemas? Bien, por eso yo digo, no comparto el tema de suspender todo el fútbol por dos o tres inadaptados. Y lamentablemente es una cuestión de formación. Y si nosotros, porque a veces el disturbio parte de adentro, entre los jugadores o los cuerpos técnicos, para afuera. Claro. Y si no, de los padres, que son los padres exigentes, en que su hijo tiene que ser los mejores, en que su hijo tiene que ser como decimos siempre, el Maradona del fútbol, y lo va a salvar. Entonces, ese concepto que hay grabado, hay que irlo rompiendo, porque nosotros estamos trabajando en lo que es formación de menores. Y en la formación tenemos que ser contemplativos en todo, y no cargar sobre los árbitros, cargar sobre la liga, cargar sobre un montón de situaciones que son las que van haciendo el daño, este daño que después cuesta revertirlo. Entonces, ¿cómo estamos trabajando nosotros? Nosotros, nuestro trabajo, se ha partido instrucciones a un tribunal de disciplina en el cual, de pronto, si era un poco liviano, porque decíamos, bueno, el fútbol formativo, las sanciones, el reglamento contempla que si hay tantas sanciones, darle una fecha al jugador. Bueno, se está trabajando de una manera en la cual se están aplicando sanciones más duras. Y realmente a los que no quieren jugar al fútbol, que solo vienen a causar problemas y a perjudicar las instituciones, porque un jugador sancionado, un técnico sancionado, corre riesgo del club, le quita de puntos y de multas. Y después, ¿quién la paga? La terminan pagando los dirigentes, que tienen que hacer un doble esfuerzo para juntar la moneda, que hoy es difícil. Entonces, es toda una cadena que nosotros como responsables tenemos que cortarla. Raúl, ahora, ¿la liga tiene esa potestad de sancionar a los jugadores, al cuerpo técnico, y incluso endurecer esas sanciones? ¿Pero qué pasa con aquellos padres, aquellos simpatizantes que van a una cancha y provocan desmanes? ¿Ahí se puede sancionar al club o hay que darle intervención a la justicia, por ejemplo, para que intervengan en esas casas? La Liga tiene el reglamento de transgresiones y penas, que es un reglamento del Consejo Federal, que es una ley orgánica para todos, para todas las ligas federadas, por supuesto, del cual nos manejamos. Después tenemos un reglamento interno, y a su vez después tenemos toda esta función, que es el tribuna segura, el código de convivencia, que esto ya actuamos con las autoridades de la policía, con la autoridad de justicia. O sea, esto es simple. O sea, si nosotros estamos viendo y una persona agarra una piedra y se la tira a alguien, o sea, agresivamente, y le provoca un daño, ahí tenemos que intervenir, ya con la justicia tiene que intervenir. Y es el club el que tiene que tomarse la responsabilidad de saber si vos sos la persona que está alterando el orden público, no te tengo que dejar entrar más a la cancha, porque me está generando un problema. Entonces, creo que es una cuestión de responsabilidad. ¿Qué pasa? Que en los pueblos los conocemos todos. Ah, no, entonces si yo lo corro, mañana me va a venir a mi casa. A ver, no seamos dirigentes entonces. Claro. Yo creo que ser dirigente tiene demasiados compromisos. Si no nos sentimos responsables, hagamos un paso al costado y que venga otra gente que sí tenga más carácter y más responsabilidad para trabajar. Bueno, ojalá que sea una fecha sin incidentes, ¿no? Que no haya ningún tipo de inconvenientes, tanto en la actividad de mañana sábado, que tiene que ver con las divisiones inferiores, como con lo que va a pasar el día domingo cuando se desarrollen los partidos de reservas y primeras, tanto femeninas como masculinas. Hablando de esto último, vamos a ver el cronograma de la fecha número 8, Zona Norte y estos partidos. Lo más importante se va a dar en Vialema C. Ahí va a estar jugando el puntero, la Enfi, frente al Sportivo Huerta Grande. Aunque además hay otros partidos más que interesantes. El que se dará, por ejemplo, en el Bertazo, donde River recibe la visita del Atlético Capilla del Monte. Villa Jardino, Villas Unidas, viaja a San Roque para jugar frente a Amigos. En Cosquín, Independiente será local de 25 de mayo de la Cumbre. El Atlético La Falda, en el predio Las Murallas, frente a Tiro Federal de Cosquín. Y el último partido, el que se juega en el Gigante del Norca, Racing de Vallehermoso, recibiendo la visita de Río Grande Fútbol Club.
Ahí está el desarrollo, ¿eh? Seguramente el lunes traeremos todos los resultados ya con la conducción de Luis del Seme para contarte qué ha pasado en una nueva fecha de la Liga. Y reiteramos, ¿eh? Ojalá que además de hablar de fútbol no tengamos que hablar de otro tipo de cuestiones como ha sido la violencia, ¿eh? Que ha sido la noticia quizá más trascendente que ha tenido la Liga Departamental en la última semana. Nos tenemos que ir a la pausa para después retornar ya con el último bloque de nuestro Informe 4. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite, Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite, Joaquín. Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Todos tenemos derecho a protestar, pero también todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Trabajando por los vecinos del departamento. Comunidad Regional de Punilla. Nosotros mostrábamos durante la semana una nota con Nora Ballarino y contábamos sobre un lindo evento que va a tener lugar el día domingo a las 4 y media de la tarde en el espacio cultural La Rana, en la localidad de Villa Yardino, donde se conjuga la escritura, la literatura con la música. En este caso vamos a compartir una nota que realizamos con Cecilia González Bolia. Ella, sabemos, gran pianista, gran violinista, formará parte de este evento cultural y nos cuenta lo siguiente. Rayado que disfruto hacer música donde sea, como sea, porque es
sumar algo bueno en un mundo que está difícil. Es un placer acompañar a Nora en este evento, estar ahí en Jardino, en La Rana, y bueno, y poder celebrar el arte y pasar una tarde diferente, ¿no? Bien, y con amigos que seguramente se van a acercar. Los bocadillos de literatura que vamos a tener, bueno, Nora un poco anticipó, pero contame vos en cuanto a lo musical, que siempre sabés sorprendernos muy bien, ¿con qué nos podemos encontrar o qué has preparado específicamente, ¿no? Mira, esto va a ir como ir intercalado, lo que va leyendo Nora, lo que va hablando Nora, con algunas intervenciones musicales que son fundamentalmente música de película, algún clásico puede haber, y bueno, con el piano y con el violín. Por supuesto que no al mismo tiempo. Imposible, no, ya sería récord Guinness, Pero bueno, sí, lo bueno... No voy a llegar a eso nunca, ni lo aspiro. Pero bueno, hay un poquito de violín, un poquito de piano y bueno, mucha alegría y la verdad que el placer, vuelvo a decir, de hacer cosas artísticas, de presentar lo que nosotros hacemos desde el corazón. No, y después de todo lo que hemos pasado, Ceci, también esta necesidad de compartir, ¿no? Y sobre todo si el arte nos une. Seguro, y además después de, bueno, un año y pico de confinamiento, con todos los recaudos, con las distancias, con la sanitización, el tapabocas, lo que fuere, poder volver a hacer eventos en forma presencial. Porque, bueno, si bien se han hecho muchas cosas por Zoom, de hecho, bueno, el streaming en el 2020 del Festival de Tango, no es lo mismo que lo presencial. Energéticamente es muy distinto estar en presencia que mirar mediatizando por una pantalla. Sin duda alguna, no tiene comparación. No. Así que creo que va a ser una tarde hermosa. Yo me estuve fijando en el celular qué decía el pronóstico y dentro de todo el tiempo nos va a acompañar. No va a ser un día muy frío y es temprano porque está citado a las 4:30. Entonces, bueno, es un horario que es accesible para después de comer la siestita y se van a La Rana. Y pasarla bien. Bueno, en La Rana recordamos este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana, el domingo 12 de junio, 16:30. Bien, y pasamos a la comida, a las cosas ricas, claro. En esta parte final del noticiero te mostramos lo que tiene la Casona Comidas para ofrecerte. Hoy es viernes y bueno, sabes muy bien, ¿no? Los viernes es el día del filet de merluza a la romana. Es el menú clásico de los días viernes de la Casona Comidas. Además, puedes probar rabas con papas fritas a la provenzal. Tenés canelones de champiñón, ricota y verdura con salsa mixta. O el clásico pollo completo trozado en ocho, hecho al horno de barro y con papas, ¿eh? Así que bueno, todos esos menúes y algunas cositas más también en la Casona Comidas, Avenida Ferrarini 395. Pedilo al 426-434 o vía celular al 3548-405-515. Tenemos datos del tiempo, te vamos a contar cómo está la temperatura, cómo se vienen las próximas horas, cómo estará el fin de. Lo conocemos con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, tenemos 15 grados una décima, pasamos ya a la máxima anunciada para la tarde de hoy. El cielo se mantiene parcialmente nublado. El fin de semana, bueno, vamos a ver. Mañana sábado tenemos mínima de 4 grados y máxima de 15, mientras que el domingo tenemos mínima de 4 y máxima de 16. En ambos casos, con el cielo completamente despejado. Mínimas bastante bajas y las máximas templaditas, ¿eh? El lunes parece que hace más calor. El lunes ya tenemos 6 de mínima, 19 sería la máxima, con cielo parcialmente nublado. Y para el día martes, similares condiciones con un muy leve descenso en la temperatura, 6 de mínima y 17 de máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros,
Shopping Estación Edén, local 15, 3548-408881. Mensai, auspició El Tiempo. Este 10 de junio significa, bueno, una fecha muy especial para los argentinos. Es el día de la afirmación de nuestros derechos en las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, por lo cual, por supuesto, como siempre, ¿no?, el reconocimiento para aquellos que han combatido y, por supuesto, reafirmar nuestro derecho de soberanía, lo que significa ese territorio que sabemos es argentino y que ojalá en algún momento y por la vía diplomática podamos volver a recuperarlo. Nosotros nos vamos a la hora 18, a las 20, también a las 23. Las repeticiones de nuestro noticiero aquí en la pantalla de Next Televisión. Podés ver el noticiero también vía YouTube a través de nuestro canal Next TV La Falda. Nos encontrás allí. Podés comunicarte con nuestra producción a través de las redes sociales. Estamos en Face como Next TV La Falda. En Instagram nos encontrás como @NextTVLaFalda. Y también tenemos un celular que está habilitado para que vos dejes tu mensaje, tu SMS o tu WhatsApp 3548 56 90 24. Nosotros nos despedimos. Cerramos esta edición de Informe 4 deseándoles un excelente fin de semana y nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo día lunes a las 13:30 con la conducción de Luis del Seme. Abrazo grande y muchas gracias por la compañía.